Hello everybody, how you guys doing? Hope everybody's doing good. Hola, ¿cómo están a todos? Espero que todos estén bien. Today's we have a $30 session. We have two tickets. We have a $10 Monopoly and a $20 Monopoly. En esta sesión de hoy tenemos dos tickets de Mr. Monopoly. Tenemos uno de 20 y uno de 10. Eso es una sesión en total de $30. So first of all, I want to thank everybody from all the subscribers. I just surpassed the 100 mark. It's great honor to be part of the YouTube family and you guys being part of it on my page. I really appreciate it and I'm really happy that I passed this 100 plus friends, and thank you everybody. I really appreciate it, and I hope to keep growing. And it's a great feeling. I never thought that I was gonna get this far, especially because I'm doing it on two languages. I think that it's gonna probably some people don't not that they don't like it, but they just wanna see get it, the scratchers done fast. But and by me doing it in two languages, it takes probably double the time that it should be taking to scratch the tickets. But that's how I started, and that's how I plan to keep doing it. So hopefully you guys enjoy it, both English and Spanish. Primero que nada, quiero agradecerles a todos mis suscriptores y amigos que hemos pasado la marca de los 100 amigos. Y la verdad estoy muy agradecido con todos ustedes, con todos los que me han apoyado desde un principio y los que se han unido últimamente a mi canal. Muchas gracias, se los agradezco. Sin su ayuda no hubiera llegado hasta este punto. En realidad yo no pensaba que hubiera a llegar que iba a llegar tan pronto a esta meta de 100 amigos más o más. Y pues estoy muy contento. Y pues en realidad yo pensaba que no iba a llegar tan lejos, pero aquí estamos. Y sé que es muy difícil a veces ver los videos que a veces son largos, porque como lo hago en dos idiomas, español e inglés, y hay veces que un video en vez de tomar tal vez 5 minutos se tome 10 minutos por lo mismo que tengo que traducir en dos idiomas. Pero pues así como fue como yo empecé a hacer en español y luego le metí inglés, español e inglés a la misma vez. Y es algo que me ha gustado hacerlo porque sé que hay personas que les gustaría que hubiera en español también, y por qué no en los dos idiomas. Y sabiendo los dos idiomas, que mucho mejor poderlos hacer en los dos idiomas. So I know the both languages, Spanish and English, and what a great opportunity for me to be doing this Spanish and English at the same time. Hopefully you guys learn a couple of words or phrases in Spanish, and you guys could communicate maybe with someone else trying to communicate in Spanish too. So es algo bien que tal vez si ustedes no saben inglés y nomás hablan español, sería muy bueno que también ustedes aprendieran alguna de las palabras o frases en inglés para que vayan aprendiendo también y puedan comunicarse más con otras personas con el idioma de inglés. Tal vez no van a aprender mucho, pero tal vez unas que otras palabras, números, frases,
tal vez se les pegue si lo escuchan seguido, esas frases. So if you guys hear it over and over and over, the same words and phrases, you might learn some new Spanish words. So that's my goal for you guys, to learn another language too, not just one language, because this country, it's based on many languages, and that's what's great for this country, the diversity. And we just have to be all together, and this is how this country was formed. So hopefully you guys understand what I'm trying to say, and we just have to be one race, one people, because that's how it's supposed to be. So espero que entiendan que en este país sea es un país de diversidad, y que somos todos las mismas personas, no importa raza o color. Todos somos seres humanos y es lo más importante que tiene que existir. Y pues tenemos que estar todos unidos, porque esta nación, este país, es por eso es grande, porque hay mucha diversidad, muchas personas de diferentes partes del mundo, y eso es lo que hace este país tan grande que podemos compartir. Y espero que compartamos todos juntos, sin odio, sin violencia, nada de eso. Espero estar junto con todos ustedes en este, y muchas gracias por todo su apoyo. So thank you everybody for all your support, and I don't know, that just came out, and I don't know if it made sense or not, but hopefully it did. So eso nomás fue lo que me salió de la mente, y espero que hayan entendido o hayan agarrado el mensaje. No sé si los hice bolas o no. Alright, so enough of the talk, let's start with the scratching. Vamos a empezar con a raspar los videos, digo los, ya ni sé lo que digo, los boletos. Vamos a empezar un poco sobre las reglas de Monopoly de $10. We're gonna start with the rules for the $10 Monopoly. So you have two bonus on the left, and in order to win the bonus, you need to uncover either a 50 or a 100, either one, and you win the corresponding amount that shows up on the bonus. These are your numbers, and these are the winning numbers. You need to match your winning numbers with your numbers to win the prize. If you uncover a top hat, that's a multiplier, that's 10 times your price. The treasure chest or community chest, that's another multiplier, 20 times the price. And if you uncover the gold symbol, you win $200 instantly. So en este juego de Monopoly tienes dos bonos, y para ganar cualquiera de los dos bonos necesitas que descubrir ya sea el 50 o 100 en cualquiera de los dos. Si te sale uno de esos números, ganas el, ya sea, si te salen 50, ganas 50. 50 aquí, 50 aquí, ya serían 100. O 100 aquí, 100 acá, serían 200. Depende cuánto salga en cada uno. Y pues estos son tus números, que parezcan tus números ganadores en tus números, y ganas el premio. Si te sale esta gorra o sombrero, son 10 veces el premio. Es un multiplicado de por 10 veces. Este caja de tesoros es un multiplicado de 20 veces. Multiplicas tu premio 20 veces. Si te sale esta palabra go, ganas $200 instantáneamente. So we got ticket 016. Nos tocó el ticket 016. So the odds of winning on this ticket for ticket prize, 1 in 2.92. Cash prize, 1 in 4.13. So las probabilidades de ganar es una de 2.92, valor del ticket, y mayor del valor del ticket, una de 4.13.
All right, so let's start scratching the bonus. Vamos a empezar con los bonos. Let's see if we could get $100 or $50. So nothing there. Ahí no salió nada. Salió el puerquito y la barra de oro. So we got a piggy bank and gold bar. So no bonos. No ganamos en los bonos. All right, so our winning numbers. Nuestros números ganadores. We have 9, 29, 23, 12, 25, and 13. Tenemos el 9, 29, 23, 12, 25, y 13. Alright, so I'm gonna move it up and down. As soon as I get a match, I'll show you the winning number. So si sale un número ganador, los enseño el número ganador y el número. So 25. Yep, we have 25. So ya salió el 25 y tenemos el 25 aquí. So first scratch, first match. So la primera raspada y la primer número que nos salió. So 36. We don't have a 36. No tenemos el 36. 38. No 38. So we don't have no 30s. So no tenemos nada que desean con los 30s. 21, no 21, no tenemos el 21. No 30s, no tenemos nada con los 30s. 43, nothing with the 40s, nada tampoco con los números 40s, o no tenemos eso. No 30s, no hay 30s. No 30s, no hay 30s. No 40s, no hay 40s. No 40s. So they're giving us all the 30s and 40s that which we don't need nothing of, none of them. So no nos están dando todos los 30s y 40s, pero eso no ocupamos nada. So 11, we don't need 11 either. No 30s. 15, no 15. No 40s, no tenemos 40s. 8, that's my favorite number. It's not a match today, so one off. Estuvo cerca, pero no, mi número favorito. 26, 26, no está. No 30s. And a 27, nope. So we just have one match. Hopefully it's for the top prize, $1,000,000, which I really doubt it. Esperamos que sea el del premio mayor de un millón de dólares, pero lo dudo. So we got 25, so tenemos el 25. Which is probably a ticket price. Yep. El valor del ticket. Alright, so we got $10 back and it's not a bus station. So ya tenemos $10 para atrás y ya no perdimos todo el dinero en esta sesión. Ya ganamos $10 de pérdida. Alright, so ticket, Monopoly, $20 version. So la versión de $20 del Monopoly. So the rules are almost the same. A couple of changes. Instead of two bonus, you have three bonus. And now you could uncover 100, 250, or 500. Depends which one shows up. You win. And you're going to add the money back. That's the 50 times multiplier. And everything else is the same as the $10 ticket. So las únicas cosas que cambian aquí, que en vez de dos chances de bonus te dan tres. Y los premios que puedes ganar son ya sea 100, 250 o 500, dependiendo cuál salga. Cuál número te salga es el premio que ganas. Y de los multiplicados, nomás agregaron esta bolsa de dinero que son 50 veces tu premio. So we got ticket 025. Tenemos el ticket 025. The odds on winning on this ticket is 1 in 3.04. For ticket price, cash price, 1 in 4.37. So las probabilidades de ganar es una de 3.04, valor del ticket. Mayor del valor del ticket, una de 4.37. Alright, so let's start with the bonus.
Vamos a empezar con los bonos. Let's get that $500. Vamos a ver que nos salgan esos 500. So we have a wishbone, un hueso, crown, una corona, and a gold coin, una moneda de oro. So nothing on the bonus. So no ganamos nada de los bonus. So we're gonna search for the money bag or the gold symbol. Vamos a buscar la bolsa de dinero o la palabra gold. So we have 53 and 18, 53 y el 18, 41 and 42, 41 y 42, 45 and 37, 45 y 37, 22, 22 and 26, 26, 38, 38, and 49, 49, 12, 19, 19, 11, and 54, 11, 54, 48, and 39, 48 y 39, 6 and 13 es el 6 y el 13, 15 and a 2, el 15 y el 2, 52 and a 4, 52 y el 4. Four more chances for those symbols. Cuatro chances más para encontrar un símbolo. 35 and 47. 35 y 47. 14 and an 8. El 14 y el 8. Number 8 is my favorite number. So mi número favorito salió el 8. So, I don't see no repeating number. So, let's see. I don't think so. So, I don't think there's repeating numbers. So, no creo que hayan salido ningún número repetido. No lo alcanzo a distinguir. So, 44. Do we have a 44? A ver, tenemos el 44. Nope. No 44. 28, 28, not 28, 31, 31, no 31, no hay 31, 58, 58. 58, 29, 29, no 29, 51, 51. We have the 52 for one off. Tenemos el 52 por un número, pero no. 21, 21, 22 for one off, but not 21. So no tenemos el 21. Salió el 22, pero el 21 no. Okay, so the last chance for this video, la última chance por este video. Number 14, el 14. All right. So we have a winner. So así ganamos al último. Last number came through. So at least we got our money back. So ya siquiera ganamos nuestro dinero para atrás. So let me check real fast, and there's no more 14s. So no hay más 14s. No. All right, so let's see. So the least we could get is $20 back. So that'll be an even session.
So, lo menos que podemos agarrar para atrás es $20. Y esa sería una sesión pareja que ni ganamos ni perdimos. Alright, so $20 back, ticket price. So, nos salió el valor del ticket, $20 para atrás. So, on the two Monopolies, we got tickets. Son los dos de Monopolies, agarramos el valor del ticket. So, gastamos $30 en este video y nos recuperamos los $30. So, eso está muy bien para mí. No perdí nada de dinero y me da chance de ir a agarrar otros tickets. So, we managed to get our money back. We invested 30 and we got back 30. And that's great for me. We get to go buy another ticket and take another chance. Alright, so if you guys enjoy the video, don't forget to like, subscribe to the channel, and comment on the videos. I really appreciate all you guys help and all you guys comments. I enjoy reading and replying back. So thank you. So, muchas gracias. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, comentar y darle me gusta en el video. Y pues muchas gracias por todo su apoyo y los que comentan. La verdad, me gusta leer los comentarios y poderles responder para atrás. So thank you everybody. Have a great day and I'll see you soon on the next video. So, muchas gracias a todos y los espero pronto en el próximo video. Gracias.